¿sí? Si hubiera sido, hubo muchas redes anteriormente que eran cerradas y no tuvieron el éxito que tuvo la web. Y la mayor cantidad de los proyectos que, como decía acá antes, digamos, ahora Apache es uno de los servidores más conocidos, pero la mayoría de las de los herramientas que ustedes están utilizando técnicamente ahora en la web, las que tienen mayor éxito son software libre. WordPress es software libre, un montón de servidores de JavaScript como Node.js y un montón tienen todas licencias libres. Digamos, permite, ¿por qué? Porque permite justamente la posibilidad de no solo aprender cómo está hecho, sino modificarlo y llevarlo hacia lo que uno quiere hacer y darle esa estructura que uno quiere para poder solucionar sus propios problemas. Como decía Mauro, digamos, Mozilla lanzó Firefox OS, es un sistema operativo para dispositivos móviles, justamente bajo la misma idea, digamos. Si bien en un momento la web tuvo cerca de estar monopolizada por Internet Explorer y por Microsoft y se logró volver a abrir a través de primero el éxito de Mozilla, pero después el éxito de muchos otros navegadores, que algunos son software libre, otros no, pero todos en el fondo, como bien decían antes, tienen algo de software libre. Si ustedes saben, por ejemplo, ahora los motores de renderizado de los navegadores web, que es lo que hace que ustedes puedan ver una página web, son o Gecko, que es el de Mozilla, que es software libre obviamente, o Chrome, Safari y Opera ahora utilizan el mismo, derivados del mismo, que son WebKit, que también es software libre. O sea, de los 5 navegadores más conocidos, 4 de ellos utilizan software libre dentro, digamos. Ya, claramente es un lugar donde se puede encontrar la innovación. Como decía, nosotros creemos que el mercado móvil está teniendo casi el mismo problema que tuvo la web en un momento, que es, ahora no es un monopolio nada más, sino un duopolio de 2 grandes corporaciones como Android y iOS principalmente. Windows Phone está intentando ganar cierto terreno, pero tiene otro mercado, como un mercado más chiquito, más de teléfonos más caros. Y ninguna de esas alternativas que tenemos son lo suficientemente abiertas. Y todas se manejan bajo el mismo concepto, que es, una vez que entras en mi ecosistema, no vas a salir nunca más porque te cuesta tanto moverte a otro ecosistema que vas a preferir quedarte en Android o en iOS o en Windows Phone antes que cambiar. Y creemos que, basado en la experiencia que tenemos con la web, usando tecnologías web ya se puede dar eso y podemos mantener estándares y que sea tanto más fácil para el desarrollador, que tiene que crear la aplicación una sola vez para cualquier sistema operativo, como para el usuario que puede, hoy en día le gusta Firefox OS, el día de mañana le gusta un teléfono con Android, y que se pueda pasar sin tener que estar cautivo de una plataforma o de otra. Entonces, en general creemos, digamos, la web demostró como experiencia, por lo que tenemos ahora, que se puede innovar y se va a innovar mucho más rápido si el ecosistema es abierto y si cualquiera puede participar y cualquiera puede llevar adelante ese desarrollo. Creemos que sería lo mismo y sería lo mejor con dispositivos móviles también. Y de hecho creo que hay grandes ejemplos en los últimos tiempos, digamos, con Arduino primero, como hardware libre, con la Raspberry y después la Raspberry Pi también, que es una mini computadora. Y a partir de todo eso estamos viendo cómo, cuando el hardware libre y el software libre van de la mano, un montón de nuevas experiencias y un montón de innovaciones van surgiendo y cosas que, para las que no habían pensado, están funcionando en otro lado y se reutilizan. Entonces, creo, repito, pero digamos, creo que esta cultura libre de conocimiento y de compartir conocimiento está demostrando que avanzamos mucho más rápido cuando el conocimiento es compartido y cuando no estamos intentando defender nuestra posición a partir de quedarnos con nuestra idea encerrada y que nadie más la sepa. Y entonces es el, para mí, creo que es el futuro directamente. Alexandra, ok, tú eres contribuyente de la comunidad Apache hace muchos años. Ha estado sobre todo involucrado en muchos procesos de desarrollo. Y como hemos visto en la ponencia de cada uno de los que ya te han precedido, estamos viendo de que la tecnología hoy se basa precisamente en las comunidades de desarrollo de software libre. En tu opinión,
¿qué consideras que estamos haciendo dentro de las comunidades de software libre o de desarrollo específicamente bien? ¿Qué cosas consideras que no estamos haciendo bien, que debemos mejorar? ¿Y qué crees que debe ser o lo que debemos apostar? Por ejemplo, un país como el nuestro, que todavía tenemos, digamos, muchas dificultades en el tema de desarrollo de tecnología, ¿qué tú crees que deberíamos hacer para impulsar eso de una forma más, más acertada? Buenos días. Sí, mira, hay varias cosas que a lo largo del tiempo de mi experiencia he notado. Es un cambio cultural a nivel personal sobre muchas de los contextos y las ideas que nosotros mismos forjamos para definir cierta meta. Realmente, una de las cosas que siempre me sonrío cuando la gente dice, bueno, es que ya estamos viviendo en el futuro. Solamente que mucha gente no se ha dado cuenta. Hay una división en las percepciones de la realidad de muchas personas que trabajan con tecnología versus personas que tienen un acercamiento tecnológico circundante o un acercamiento tecnológico desde el punto de vista de consumidor. Una de las grandes cosas que afectan al software libre, sobre todo cuando hablas con personas que no están tan involucradas, es que ellos perciben el software libre como perciben cualquier otro producto de una economía. Entonces, ellos piensan en relación a marcas, ellos piensan en relación a organizaciones, en relación a empresas, y usualmente estas líneas se van borrando en el aspecto de software libre. Cuando hablas de software libre hay que hablar de comunidades y hay que hablar de proyectos. Y entender realmente cómo funciona una comunidad es algo que personalmente e individualmente empieza a romper varias de estas barreras que previamente comentaba. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a acercarnos como individuos a estas comunidades y empezamos a expresarnos, la misma comunidad nos va a responder. Y esto es algo que muchas personas, aunque parece muy simple, todavía no han tenido esa experiencia y no han tenido ese tipping point o ese cambio de cultura en donde dices, es que estas son comunidades vivas que interactúan con el resto de la humanidad. Simplemente necesitamos acercarnos a ellas. Muchas veces hablamos de, bueno, yo no soy programador porque no fui a la escuela para aprender programación. No, es que yo no soy, yo no me acerco a la comunidad porque, bueno, yo no soy una persona técnica. Y bueno, esas son barreras que nosotros nos estamos forjando o que nosotros traemos de legado basados en las percepciones de crear productos, empresas y consumidores o crear este tipo de roles, en el cual nosotros simplemente necesitamos romper de una manera cultural para poder realmente apreciar el valor que trae el sentimiento de ser un miembro de una comunidad de software libre. Y también cuando se empieza a trascender a otros lados, como habíamos hablado, de cultura libre, de información libre, cómo nosotros redefinimos nuestro rol como una persona más activa, una persona que ya se vuelve un nexo en esta innovación y en este movimiento de innovación, a diferencia de ser una persona pasiva que nada más estamos esperando a que la comunidad genere para que nosotros consumamos para nuestros propios fines. Y creo que eso, yo creo que es el cambio cultural que en el cual nos debemos enfocar tanto de parte de la comunidad por empujar estos valores como de parte de otras entidades de hacerlo notar, de ponerle una luz sobre esto y de forjar sistemas en los cuales tomen en cuenta esta cualidad de las comunidades de software libre. Depende de todos nosotros, tanto de las comunidades como de las otras entidades fuera, que quizás en este momento están fuera y que dependen de ellos empezar a acercarse y empezar a trabajar con esto, ¿no? Ramón, tú has estado muy vinculado en lo que es el concepto de administración pública. De hecho, la mayor parte de tu vida la has dedicado a promover software libre dentro de la administración pública y has sido consultor de varios gobiernos en Sudamérica y en España en materia de software libre y administración pública. ¿Por qué tú consideras que la administración pública debe usar software libre? Bueno, no solo
he sido consultor, sino que he sido funcionario público durante algunos años en España. Y he tenido la suerte de ver la administración pública desde las dos vertientes, como funcionario público y luego como consultor o asesor de diferentes gobiernos, efectivamente. Yo creo que usar software libre en la administración pública tiene una serie de beneficios que no te lo permite el software privativo. El primero es que... ¿No se escucha? No. Ok, pues fíjate que yo soy el que habla más fuerte y sin embargo aquí no... Ahora sí, ¿no? Yo decía que usar software libre en la administración pública tiene una serie de beneficios que no tiene el software privativo. El primero es que la administración pública tiene la oportunidad de no despilfarrar el dinero público. ¿Cómo? Porque el dinero que se dedica a software privativo es dinero que se dedica única y exclusivamente a pegar un royalty, un derecho de uso, pero no a tener la propiedad del software. Con el software libre, la propiedad es de la institución pública y por supuesto de los desarrolladores. La propiedad es de explotación o la propiedad moral, ¿no? La segunda es porque la misión o responsabilidad de los responsables, antes hablábamos con el compañero, ¿verdad? Muchas veces se nos olvida que como responsables técnicos en las instituciones públicas, nuestra misión no es desarrollar bonitos algoritmos, maravillosas interfaces gráficas o tener la web más rápida del mundo mundial. Nuestra misión única y exclusivamente como responsables técnicos de administraciones públicas es usar los recursos públicos de la forma más eficientemente posible. Y hoy en día todos los estudios, todas las experiencias demuestran que la única opción es el software libre. Y me gusta decirlo constantemente porque se nos olvida, como responsables técnicos muchas veces entramos en la guerra contra otras administraciones públicas, a ver quién hace la interfaz más bonita, la que tiene los estándares último, no por el tema de la interoperabilidad, sino simplemente por la etiqueta o la marca. Realmente el software libre es la oportunidad de adueñarnos de nuestro presente y de nuestro futuro. Es la oportunidad de la administración pública de usar los recursos públicos de forma más eficiente. Y lo que más importante, las empresas proveedoras pasan de ser simples suministradores a convertirse en socios tecnológicos. Yo siempre digo que cuando una administración pública apuesta por una empresa de software libre, tiene la garantía, insisto, tiene la garantía de que esa empresa es la mejor empresa para esa administración pública. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio de una empresa de software libre no es un modelo esclavista, no es el de crear dependencia a su cliente, en este caso la administración pública. Las empresas de software libre sabemos que si no somos la que mejor servicio te vamos a proporcionar, la que garantizamos tu satisfacción, tú tienes la libertad como administración pública de cambiar de proveedor. Y por lo tanto siempre tenemos que hacer el máximo esfuerzo para que tu satisfacción sea máxima. En el modelo privativo, yo te vendo un producto, a partir de él, como además he hecho un desembolso económico muy importante, ya siempre vas a estar ligado a mí. Porque salirte de este yugo tecnológico no es posible. Aún es peor, y yo he vivido casos en muchas instituciones públicas, como decía en Mauro, incluso en países muy cercanos, en el que con toda la capacidad y potencial, tanto intelectual como técnico, de una administración pública de un país determinado, se desarrollan aplicaciones a medida para esa administración pública, con dinero público. O sea, una administración pública tiene una necesidad tecnológica, contrata a una empresa que desarrolla software a medida y con todo el apoyo del personal de la administración pública. Esa empresa gana un montón de plata, le vende el software a esa administración pública, la administración pública sigue sin tener código y encima ahora esa empresa se dedica a vender ese mismo software a todas las administraciones públicas de la región o de otras regiones. Eso pasa constantemente. Es decir, la administración pública ha pagado y ha potenciado a una empresa privada con respecto a otras muchas y ha puesto un montón de recursos públicos y de personal público para favorecer a una empresa con respecto a otra. Yo creo que en la mayoría de los países eso sería algo mínimo inmoral y muchas veces ilegal. No sé si de repente. Entonces debemos entender que el recurso humano es la parte vital del software libre. O sea, que para que el software libre se mantenga debemos tener los principales, o digamos que debemos potenciar a aquellos que están inmersos en tanto en la parte técnica como en la parte de gestión del software. El
software libre no es algo tecnológico, por más que le duela a mi amigo Alessandro. El software libre es algo social. Porque realmente lo importante del software libre no es el código, sino es la forma de usar el conocimiento, de compartir el conocimiento. Por lo tanto, si es algo social, son las personas y no las computadoras la clave de toda esta revolución, de todo este proceso de transformación del conocimiento. Son las personas. Nosotros estamos ahora mismo, o somos sedes, o estamos sedes de, en un área de conocimiento. O sea, Ciudad del Saber se construyó con la intención de promover el conocimiento. Y cuando hablamos de promover el conocimiento, implica que tenemos que la idea es elevar al recurso humano en materia de ciencia y tecnología, cultura, etc. Entiendo, Ricardo, que tú eres básicamente el gestor y el director de una idea que es Latinus, que está orientada a profesionalizar con temas técnicos de software libre al recurso humano y generar un nivel de certificación que garantice o que por lo menos indique este personal ha pasado ciertas métricas que permitan reconocerlo como una persona, digamos, profesional o competente. La pregunta va relacionada de por qué crees que era necesario hacer eso, o sea, ¿cuál era, qué es lo que te motivó a construir eso y cómo eso va ligado a, digamos, a un proceso de perfeccionamiento del recurso humano dentro del movimiento de software libre? Sí, el Latino es una organización que nace en Latinoamérica. De hecho, conceptualmente se crea en Venezuela, se gesta y recibe su bautizo en México y finalmente nace en Brasil. Así que recorrimos Centroamérica, Norteamérica y Suramérica para que finalmente cierre. Y con el objetivo exactamente de profesionalizar y certificar los conocimientos de software libre. Tiene dos insumos. El primero es que existe un modelo tradicional de reconocimiento basado en producto y que las compañías típicamente esperan trabajar bajo él. Cuando nos dimos cuenta de que si ustedes manejan una tecnología específica en cualquiera de las áreas privativas, sea Cisco, sea Microsoft, sea Oracle, sea SAP, normalmente cuando un empleador va a contratar a una persona que quiere que tenga conocimiento en esa área, le pide que esté certificado o que un tercero con credibilidad le diga que él tiene ese conocimiento. Es un modelo de una u otra forma aceptado por la industria. Y en el área de software libre no existía ese modelo. De hecho, yo fui en la década de los 90 el responsable con una compañía que hoy en día no existe en Norteamérica llamada Caldera Systems, que sacó el primer modelo de certificación y capacitación llamado Open Learning, que es el origen de las certificaciones que hay hoy en día. Es el origen del LPI, es el origen de Latinos, el origen de Red Hat y de las certificaciones que promueve SUSE o cualquier otra de las distribuciones de Linux. Nosotros por eso decimos que entonces, y el otro punto tiene que ver con la academia, con las universidades. Las universidades para modificar su currícula, su pensum, es un proceso lento, complejo en toda la región latinoamericana. Y se dio el caso, entiendo por lo que ya hemos estado en estos días hablando, que Panamá no, lamentablemente no es la excepción, de que las universidades no están formando a nuestros profesionales en las tecnologías que se están implementando. Entonces el proceso se forma como ingeniero, como licenciado, como tecnólogo, y después la empresa finalmente tiene que darle capacitación adicional en tecnologías que la universidad no lo formó. Entonces, manejando esos dos insumos, el hecho de que las universidades, lamentablemente, en mi punto de vista, no están cumpliendo parte de su misión con la velocidad que deberían cumplirlo, y por el otro lado, que las empresas tienen una demanda de validación de conocimiento, es que nace la organización Latino, que de hecho se adapta a lo característico de la Ciudad del Saber. Fíjate, la Ciudad del Saber, supongo que su área de formación intenta también cubrir esa demanda de darle conocimiento en áreas que son muy noveles, que son muy nuevas para las universidades. Y eso fue lo que hace Latino. ¿Pero cómo lo hace Latino? Involucrando a las universidades. Entonces nosotros nos volvimos un brazo exactamente de investigación y desarrollo para las universidades en las áreas en las que ellas no están siendo eficientes, no porque no tengan el personal para hacerlo, sino que administrativamente son extremadamente complejas para que eso ocurra. Entonces, trabajando con extensión de las universidades, Latino empezó a certificar y a crear cursos no específicamente en software libre, que es una clave, en tecnologías libres. Nosotros trabajamos en arte digital, en videojuegos, en hardware libre, en educación y evidentemente en software libre, que fue el inicio.
pero esos son los principales motivos. Tener un mecanismo de validación de un tercero con credibilidad, en este momento avalado por gobiernos latinoamericanos, básicamente, como el gobierno brasileño, la parte de educación mexicana para los institutos tecnológicos, el gobierno venezolano, empresas, latinos han tenido durante su recorrido en responsabilidad de capacitación en corporaciones como MAFRE, la española MAFRE, BBVA, y fuimos responsables de todo el sistema de sensibilización, hablando ya en la parte inclusive social, de Petróleos de Venezuela, para exactamente todo el plan de migración y todo el plan de capacitación del tren de trainer para que ellos pudieran escalar en lo que es migrar la industria petrolera y parte de la administración pública venezolana y el software público brasilero. Latino ha estado involucrado exactamente en ese sentido, en validación de conocimiento. Alejandro, has estado en casi toda la parte de tu vida en lo que es comunidades de desarrollo. La pregunta directa es, ¿qué se requiere para trabajar en una comunidad de desarrollo? ¿Y cómo una comunidad de desarrollo potencia la innovación en un país? Bueno, así pragmáticamente puedo decir que una de las cosas que le va a pesar también a Ramón es que en este momento lo primero que se necesita es tener un buen manejo del idioma inglés. ¿Por qué? Porque realmente es la lengua en la cual se desarrolla la mayoría de esta tecnología. Y el segundo es tener la paciencia y la dedicación de poder interactuar con las comunidades de software libre. ¿Qué pasa? De que, bueno, si yo no sé programar, pero quiero de alguna manera integrarme en el proceso de desarrollo de algún proyecto de software libre, me voy a dar cuenta, entre más me adentre, que tengo varias opciones que no necesitan ser programación específicamente, que ayuden al desarrollo de software libre, como es ramas como control de calidad, ramas como documentación, como aplicación de procesos, como gestión, control de contenidos, o sea, manejo de contenidos, etcétera, etcétera, que de alguna manera van a potenciar y acelerar el curso y los ciclos de desarrollo dentro de cualquier comunidad de software libre sin tener que tocar de alguna manera código. No dicho esto, que también se tiene la oportunidad de tener y jugar este rol como hobby, como algo, como una meta, como un roadmap que tengas sobre esta comunidad. Yo a veces lo digo, imagínate que entramos aquí a Comunidad del Saber y llego a algún edificio y de repente me meto en un edificio y me voy a la oficina del gerente y de repente me siento en su escritorio y hoy voy a hacer la tarea de gerente. Y mañana puedo llegar y irme a otro edificio y puedo meterme al gimnasio y hoy voy a ser el instructor de natación de la ciudad del saber, ¿no? Entonces, así es básicamente una estructura de software libre. Yo puedo llegar, encontrar las tareas que hacen falta hacer, hacerlas, y una de las cosas es que, bueno, las comunidades son muy pacientes en ese ámbito, no esperan perfección, esperan participación, y creo que el participativismo, palabra inventada, trademark, es realmente una de las cosas que nosotros debemos empezar a apreciar, identificar, para que nosotros podamos dar ese paso a integrarnos en una comunidad. Y ahora, de la iteración, de empezar a hacer esto durante un tiempo suficiente, vamos a empezar a generar lo que es la innovación. ¿Por qué? Porque la innovación es hacer cambios pequeños, pero repetitivos, hasta que en un contexto más grande empieza a hacer cambios más radicales y más radicales, como surgió el mismo software libre, ¿no? O sea, lo que, tratando de resumir, lo que me quieres decir es que básicamente un individuo que entra en una comunidad de desarrollo eventualmente se convierte en un emprendedor. Exactamente. Sí, ya no lo es. Así es, así es. Tiene que venir, como dije, de una parte individual, de decir, yo quiero hacer esto y lo voy a hacer y voy a iterar hasta que eventualmente logre ese cambio. Y hay una innovación, así podemos hablar en varios conceptos, en tu estilo de vida, en tu percepción del internet, de la tecnología, en tu manera de pensar muchas veces, en las personas que conoces de repente. Entonces, no nada más es, como dicen, cambio tecnológico, sino también cambio en tu estilo de vida,
que bueno, es bueno y es malo, porque después regresas y hablas con personas que le quieres explicar esto y es un poco más complejo, pero para las personas que estamos interconectadas es como que, bueno, esto es lo más normal del mundo, ¿no? Guillermo, entiendo que Mozilla también no solamente desarrolla aplicaciones de software libre, sino que también potencia la educación del Internet. ¿Me podrías hablar un poco acerca de eso? Sí, bueno, primero, para seguir un poco con lo de Alexandro, si, digamos, Mozilla tiene comunidad y tiene mucha comunidad, y justamente como decía él, digamos, no es necesario ni saber programar desde un principio, ni ser el mejor, digamos. Hay una de las cuestiones que tiene como mucha importancia dentro del software libre, es que cualquiera puede traer su conocimiento y su punto de vista a un proyecto, digamos. Que no, ¿no hace falta inglés? No, nosotros tenemos una comunidad de Mozilla Hispano donde podés... No, digo, más allá, digo, creo que es importante, digo, el inglés es importante, como decía Alexandro, pero también... Lo que es importante es que muchas comunidades se manejan localmente y tienen su propio desarrollo local, que siempre va a ser mejor aprender, pero que pueden hacerlo sin eso. Como preguntaba Mauro, digamos, parte del objetivo de Mozilla es que, como hablábamos en la misión, está lo de promover la oportunidad en la web, etc. Y creemos que una parte importante de cómo surgió la web y para qué surgió es, como ya mencionó alguno de mis compañeros acá, que pasemos de ser consumidores a ser creadores. Entonces, dentro de la web esto es igual, digamos. Nosotros podemos estar ahí y estar todo el día consumiendo páginas y mirando páginas, o podemos estar también creando nuestro propio contenido, creando nuestra propia tecnología, apropiándonos de esa tecnología y haciendo... que resuelva los problemas que tenemos nosotros en lugar de estar comiendo problemas de otros y usándolos, como decía Ramón al principio. Entonces, dentro de los proyectos, además de productos como Firefox, hay un proyecto que se llama WebMaker, que es de herramientas que faciliten el aprendizaje, no solo de cómo armar páginas web, sino en general consideramos, y estamos trabajando con muchas otras organizaciones, en general un estándar de alfabetización digital. ¿Qué es ser alfabeto en este momento? Que no solo es leer y escribir, como quizás era hasta hace un tiempo, sino también muchas más veces ahora es cómo compartimos conocimiento, cómo navegamos en Internet a partir de cómo entender cómo funciona un navegador para no ser engañados, por ejemplo, para no caer en engaños en cuanto a páginas que dicen ser de un banco y no lo son, etcétera, digamos. Pero más allá de eso, creemos que, digamos, si bien no todos vamos a ser programadores, no todos tenemos que ser programadores, sí tenemos que saber cómo funciona la tecnología hasta cierto punto para poder entender y participar de mejor forma en el desarrollo de esa tecnología. Entonces, todas estas tecnologías abiertas nos permiten participar a todos, pero para que podamos participar también tenemos que entender cómo funcionan para poder apropiarnos y poder seguir a partir de eso. Entonces, sí, tenemos este proyecto WebMaker. En general son herramientas para crear aplicaciones móviles ahora, para aprender cómo armar una página web, para generar contenido multimedia, etc. Todo bajo esta idea de que aprendemos de ver cómo lo hicieron otros. Entonces, todos los productos, o todo, digamos, yo armo una página web, se la paso a cualquiera de ustedes, y ustedes tienen un botoncito ahí que dice remezclar y pueden hacer clic en el botón y ver cómo está hecho lo que hice yo, cambiarlo, mejorarlo, grabarlo, mostrárselo a otros y que esos a su vez hagan el remezclas, etc. Entonces es esta cuestión de compartir conocimiento y aprender, ver, viendo cómo lo hicieron los otros, modificando nosotros y generando nuevas cosas a partir de eso. Antes de abrir el espacio para las preguntas de ustedes, quisiera hacer dos preguntas para que las conteste cualquiera de los que están en la mesa. Y la primera pregunta es, entonces, un poco extraído de lo que han compartido con nosotros, es que básicamente el software libre se basa en un modelo de comunidad, de colaboración y trabajo compartido. Por lo que aparentemente empuja todos los procesos de innovación.
Y si eso es así, en teoría nosotros o todos los que estamos involucrados en el proceso de innovación deberíamos entonces apostar al software libre. Bajo esta reflexión me gustaría que alguno de los que están ahí en la mesa, el que se sienta más cómodo con la pregunta o con la reflexión más que pregunta, si la pudiera extender un poco más. Solo quiero empezar con una cosa. En general, Alexandro dijo antes que vivíamos en el futuro ya, ¿no? En general nosotros decimos, lo nuevo es el software libre, es esto de compartir conocimiento. Y en verdad es como funcionó la sociedad durante mucho tiempo, digamos. Solo se está recuperando cierta cuestión de compartir el conocimiento que tuvo toda sociedad humana desde el principio de los tiempos, si no, no avanzaba, digamos. No es que estamos redescubriendo ahora que si compartir es bueno, digamos. La sociedad humana funcionó así durante mucho tiempo, compartir el lenguaje, compartir el conocimiento, como hay varios chistes por ahí gráficos que es, digamos, si a la rueda le hubieran puesto un copyright, una patente, posiblemente no hubiera carros en todos lados, digamos. O sea, la cuestión es, siempre la sociedad humana, hasta durante mucho tiempo, compartió su conocimiento y avanzaba e innovaba a partir de eso. Lo que está ahora es una vuelta a, no solo del software libre, como decías vos al principio, hay todo un movimiento, lo que se llama movimiento maker, o digamos, donde hacer uno la propia tecnología genera esto de compartir y de mayor innovación. Yo creo que vamos a hablar más de la cuestión del origen del software libre, porque a mí me pasa igual que decía Guillermo, que muchas veces dicen, pero oye, esto de que habéis inventado a vosotros, esto del software libre, cuatro pelúos, ¿verdad? O cuatro chancletudos, yo no sé quién para más, como dice, cada sitio nos llaman de una forma, unos pelúos, otros de negro, chancletudos. ¿Esto por qué habéis venido a complicarnos la vida aquí a las personas? Porque vi que estábamos nosotros con el software de toda la vida. Y es importante, además ahora que han venido los compañeros de la universidad, algunos estudiantes, imagino, de entender algo que es el marketing, ¿no? Las grandes transnacionales tienen la capacidad de invertir mucha plata en comunicar y también en hacer que se le olvide a los responsables tecnológicos lo que yo decía antes, que es